En Estados Unidos, incendio incontrolable llega a Jan Forest, se desconoce el destino de las secuoyas gigantes. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Contenido Viral, te contamos los detalles de esta impactante noticia. Un incendio forestal provocado por un rayo en el Sequoia National Park ha quemado la primera fila del bosque gigante, hogar de unas 2.000 secuoyas gigantes, incluido uno de los árboles más grandes del mundo. El incendio del parque el viernes quemó el extremo más occidental del bosque junto a la autopista general, cerca de Fort Wardsman, un grupo de secuoyas gigantes que marca la entrada al bosque, dijo Steven Beckerus, oficial de información pública del Blue Team del Área Sur. El bosque está ubicado al este de Fresno. Las bases de los árboles habían sido envueltas en una lámina protectora que puede soportar altas temperaturas y se usa generalmente para proteger las estructuras contra las llamas, expuso, pero no estaba claro qué tan intensamente ardió el fuego en el área o cómo funcionó este recurso en los árboles. Las secuoyas gigantes se consideran una de las especies más adaptadas al fuego en la Tierra, pero los expertos dicen que los árboles afectados por la sequía no son ya un escollo para los incendios masivos y de alta intensidad incitados por el cambio climático y la acumulación de vegetación seca en los bosques del oeste de Estados Unidos. Las cuadrillas pudieron ingresar al área más tarde el sábado, después de que despejaron la carretera general, la única forma de entrar y salir del bosque, de rocas que caían y vegetación en llamas que se había extendido a la carretera, dijo Beckerus. Eso ocurrió cuando los dos incendios que abarcaban el parque, los fuegos Colony y Paradise, que fueron provocados por una tormenta eléctrica el 9 de septiembre, se fusionaron durante la noche, abarcando 17.857 acres y haciendo un recorrido hacia el norte y el noreste. Cuéntanos qué opinas de esta impresionante noticia. Recuerda darle me gusta y compartir. Nos encontramos después con más contenido viral. Hasta entonces.